So Mauricio, should we do this in English? Yes of course. This is like Smith and, and Jones. It is like Smith and Jones a little bit. Did you used to watch it on, on Spanish television? Uh, yes I did. Ah well. Smith and Jones always started with an anecdote. A funny anecdote. Uh, why don't you tell us, I don't know, when Bielsa came to meet you at home for instance? Let me explain that in Spanish. Es, eh, bueno, es una anécdota que viene de hace mucho tiempo, de, del año 87, donde Marcelo bueno eh, estaba haciendo un recorrido por, por todo el interior de Argentina, viendo la puerta. Mis padres se levantan, por supuesto, no sabían quién era. Él dice que es una persona de un club que se llama Newell's Sol Boys de, de Rosario. Podemos ver al niño, por supuesto, dicen mis padres muy orgullosos, ¿no? y van. Y, ¿A la una todo, de la mañana? Sí, a la una de la mañana, todo tapado. Dice, ¿podemos ver el cuerpo? Y bueno, destapan, me destapa mi madre y, y Marcelo dice, qué pinta de, de futbolista, ¿no? Y así queda, ¿no? El día de mi debut en Holanda con, con la selección argentina, que Marcelo es el entrenador, está mi hijo más grande, Sebastiano, que, que estaba durmiendo en el hall del, del hotel y bueno, llega y también, y bueno, a mi señora le cuentan la anécdota, ¿no? Y hace destapar y... Y dice, ¿no? Las piernas y, y, se, y, se, y se larga a reír. Y dice, voy a contar un secreto, dice, ¿no? Ahora que puedo. Y dice, bueno, yo he visto la, las piernas y, y tuve que decir, ¿no? A, a vuestros padres, qué pierna de futbolista, pero yo vi un, un niño gordito, con pierna gordita. <laughs>